Bueno, un gran saludo para todos, que espero que estén muy bien, para todas las personas que me ven a través de este en vivo de la Casa Museo Guillermo Ledón Valencia. El objetivo de este espacio es brindarles a ustedes un taller de lengua de señas colombiana de forma básica por si se llegan a encontrar con una persona sorda. Vamos a esperar unos minuticos mientras ingresan más personas. Hola, un saludito para ustedes que me están escribiendo aquí. Muy bien, vamos a esperar un momentico. Bueno, hoy pues vamos a dar un tema que la semana pasada ustedes me propusieron y era principalmente de los lugares como tal, de las entidades, señas de entidades, instituciones y demás. Entonces quiero mostrarles un poco sobre esto en el día de hoy. Vamos a ver si alguno de ustedes quiere ingresar a la plataforma, hacer la actividad conmigo. Si no, entonces seguimos dando vocabulario y yo sé que algunos van a estar ocupaditos en otras cosas. Yo entiendo. Bueno, entonces ahora les voy a empezar, les voy a dar inicio al tema. Ya estamos, ya esperamos el tiempito de vida, entonces voy a proyectar. Bueno, entonces aquí les muestro la seña para bombero. Esta es para defensa civil. Ojo, porque el movimiento no tiene que ser exageradamente hacia adelante, sino que es un movimiento próximo. Defensa civil.
Para esta la seña es de azafata, un sordo me la dio. Azafata. Bueno, ustedes saben que las azafatas pues siempre hacen estas señas. Sí, es algo muy general y muy común para ellas. Mover las manos así, entonces, pues como es muy repetitivo lo que ellas hacen, entonces así se asignó la seña para esta profesión. Piloto. Chofer. Bueno, esa señal es así porque los choferes, pues por lo general, son los encargados de asistir a la persona que va a tomar el servicio con sus cosas, con sus. Sí, es como un auxiliar para esa persona, entonces por eso es esta señal. Oficina. Bueno, voy a parar un momentico para preguntarle si me vieron bien o si de pronto me pausé, me congelé en la cámara. Respóndanme por aquí por los mensajes si escucharon también bien, si vieron bien. Mucho silencio, no sé si están escuchando. Ah, bueno. Gracias. Vigilante de seguridad. Bueno, aquí tenemos dos contextos. El primer contexto es para referirse a vigilante, ¿sí? Que es algo como general, ¿sí? Aquellas personas que ustedes pues ven en la calle cuidando el barrio, que no tienen uniforme, estos son vigilantes. Y está también el vigilante de seguridad que tiene un uniforme que viene de una empresa, entonces para eso se hace esta seña también, ¿sí? Quien es un vigilante, pues que cuida el barrio y demás, que está en el colegio o en las porterías, se hace la seña de vigilante solito. Y para la seña de vigilante de seguridad, vigilante más la seña de policía. Ejecutivo. El ejecutivo es el que siempre tiene como ese maletín, que lleva sus documentos y demás. Servicio al cliente, perdón, atención al cliente.
servicio al cliente. Sí, es como cuando uno va, por ejemplo, a comprar ropa a un centro comercial o va a ir a radicar un proyecto o tiene tal vez un proyecto de negocios arquitectónicos. Sí, uno se dirige a un lugar donde le prestan un servicio de atención. Sí, entonces, esa es la seña, el servicio de atención. Y los índices de cada mano, pues, hacen referencia a las personas que se acercan. Aquí tenemos la seña de ambulancia con una mano en esta posición y la otra con este movimiento. ¿Sí? Y el gesto también es así. Mire la cara. Los labios también. ¿Sí? Este gesto hace referencia a que es algo urgente. ¿Sí? Mire que las cejas se suben un poco. Diputado o diputado de asamblea. Sí, es aquella persona pues que asiste a las asambleas como tal a informar. Congreso o Congreso de la República. Ah, bueno, también me hizo falta colocar otras que en las diapositivas no aparecen, que es para referirse al Senado. No la coloqué y me vine a acordar apenas ahora. Esta es la seña de Senado. Sí, entonces esa imagen que vemos ahí es la del Congreso también. Está el Congreso, el Senado, la Cámara de Representantes, que se me olvidó colocarla ahí. Entonces, esta es para el Senado. Ahora vamos con las señas de algunas entidades, por ejemplo, la de los bancos. Para la seña de Bancolombia. Banco y con tres deditos bajamos. ¿Por qué con tres deditos se baja? Porque esos son los tres colores que tiene Bancolombia, azul, amarillo y rojo. En algunas ciudades de Colombia lo hacen así, más literal, Banco y Colombia. ¿Sí? Y en muy poquitas partes lo hacemos así. Yo aquí en Popayán utilizo mucho esta seña de Bancolombia. Banco de Bogotá. Queda bien españolizado, muy literal, pero bueno, Banco de Bogotá. Miren esta posición. El dedo meñique de una sola mano se levanta. Banco de la Vivienda. Banco Popular. Sí, también está un poco signado, pero bueno.
Bueno, popular porque la palabra popular tiene dos P, ¿sí? Entonces, pues en el logo también se alcanza a notar. Banco Caja Social. Ustedes ven que con la mano yo hago esta forma y es asemejando el logo, el dibujo de ese banco, ¿sí? Por ejemplo, esta. Esa seña también la hacen en Banco Caja Social. También la hacen en Cali, esta seña. Vale, en Cali también se hace así, pero en algunos lugares he visto que la hacen así. Banco Caja Social. Aquí en Popayán la hacemos Banco Caja Social. Banco Agrario. Banco Agrario. Sí, miren que la mano puede estar en una posición cómoda, no necesitan levantar tanto el codo. De pronto en algunos lugares la harán así. Banco Agrario. Pero aquí en Popayán la hacemos así, Banco Agrario. Banco BBVA. Literalmente se deletrea las siglas. No hay nada más que hacer ahí, pues ya. Creo que en toda Colombia también lo deletreamos, ¿sí? BBVA. Banco Avevillas. ¿Sí ven el logo de la C y el chulito que está ahí, azulito? Hacemos la seña de ese logo. Entonces, Banco Avevillas. No sé si de pronto en Cali habrá. Bueno, entonces aquí ya terminamos con estas entidades bancarias. Ahorita vamos a decir las señas de las entidades de salud, ¿sí? Obviamente no tenemos como tal una entidad, pero solamente queríamos referirnos a esta sigla de EPS. La seña es esta. EPS. ¿Sí? Sí, entonces vamos a mostrarlas de forma general. Entidad de EPS. Para decir IPS, así, IPS. Ojo porque la anterior de EPS es con las dos manos al final. E IPS es con una sola mano al final, ¿vale? Centro de salud. No sé si de pronto en algunas partes de Colombia ustedes también han tenido esa experiencia de ver centros de salud. Aquí en Popayán hay varios centros de salud. Entonces, ahora quiero que ustedes hagan una práctica en lengua de señas. Yo voy a hacer el discurso en lengua de señas y ustedes por los mensajes me van a responder qué dije, ¿sí?
Después yo digo un discurso y ustedes, por ejemplo, yo fui al médico, a la EPS porque solicité una cita, o yo fui a la empresa a trabajar, o por ejemplo, yo voy a entregarle mi comprobante médico al vigilante, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esta práctica. Entonces, yo voy a hacer las señas como tal del discurso y cuando finalicen ustedes tienen que adivinar qué dije. ¿Qué seña es esta? ¿Qué seña es esta? ¿Ustedes escuchan bien y me ven bien? Loli fue la única que respondió. Los demás se quedaron en silencio. No sé si se les olvidó la seña. Ah, bueno, entonces, primero tenemos a Loli y a Juan Manuel, que ambos respondieron bien, los demás se quedaron en silencio, no sé si se les olvidó la seña y quieren que la repitamos, entonces, ahorita la va a mostrar. Muchas felicitaciones y aplausos para Loli y Juan Manuel. ¿Cuál es el nombre de esta seña? No, error. No es escritorio tampoco. No es computador. A ver, ¿cuál es? De pronto a ustedes se les olvidó.
Sí, se les olvidó. Bueno, de pronto se trocaron los cables aquí, de pronto hay, pues tal vez por el StreamYard estamos, sí estoy notando que hay como la transmisión está un poco distorsionada. Zurit, María Doralba están bien, respondieron correcto, es oficina. Entonces, no es secretaria, ¿sí? Es oficina. Miren aquí, aquí tenemos dos formas. Cuando solamente se hace esta seña, sí significa secretaria. ¿Sí? Cuando se hacen estas dos, esta y esta, ¿sí? Que van juntas. Es oficina. ¿Vale? Bien. Otra. Bueno, ¿qué dije ahí? No es barrendero. No es senado. Bueno, dos personas respondieron correcto, Zurit y Luis Carlos. La palabra es diputado. Ojo, miren la seña. Otra palabra que salió aquí en los comentarios que era... Ah, no, perdón, perdón, perdón. ¿Cómo es? Vamos con la otra. Listo. Respóndame qué dije. No. Se les olvidó. Bueno, Loli
Dijo servicio, sí, pero le faltó algo más. Y Luis dijo atención al cliente. ¿Sí? Discurso no es, conductor tampoco. Sí, lo voy a hacer de nuevo para ver si de pronto se les borra, se les aclara un poquito. Ah, bueno, aquí ya lo escribieron. Suri. Correcto. La palabra es servicio al cliente. Muy bien. Otra. Listo. ¿Cuál fue la seña? Respóndanme. No, esa es fácil. Esa fue muy fácil, claro. Si era azafata, yo sé que de una hice este movimiento, ustedes lo identificaron. Bueno, ¿cuál seña dije? No. Loli y Anae. Sí, correcto. Loli y Anae es vigilante de seguridad. Bueno, esta. Juan Manuel, sí, vigilante, pero le hace falta el de seguridad, ¿no? Sí. Pero sí, vigilante es. Bueno, entonces ahora, por favor, repite. Ah, bueno, vigilante de seguridad. Listo, sigo. ¿Cuál dije? No es unidad. Quienes respondieron Senado, sí, es correcto. Loli, Luis, Adriana, sí, los tres estuvieron bien, aplausos. Senado. Otro. ¿Cuál es esta seña? Respondan en los comentarios.
No. Va. Ajá. Loli lo dijo. Es chofer. Como tal, la palabra es para chofer. Sé que es un sinónimo de conductor. Sí, ok, está bien. Sí, pero el chofer tiene una asignación diferente, ¿sí? Va uniformado, sí, tiene que hacer algunas tareas, estar pendiente tanto del pasajero como demás. Sí, ese es el chofer. Claro, por eso es mejor asimilar esa seña con chofer. ¿Cuál es esta seña? A ver. Fácil. Bueno, esta también va a ser muy facilita, a ver. ¿Qué seña dije? Fácil, ¿sí vieron? Muy bien. Bueno, ¿qué dije? A ver, respondan. Sí, muy bien. Este es el último, con este ya. Bueno, ¿qué dije ahí? Muy bien, perfecto, todos ya lo saben. Bueno, entonces vamos a practicarlo. Ahorita yo les voy a mandar el link de transmisión para que ustedes ingresen. Primero yo voy a hacer como el ejemplo.
Sí, entonces ese es el discurso que yo quiero que ustedes hagan. Digamos que pueden contar algo, no sé, implementar el vocabulario que aprendimos, azafata, piloto, avión, vigilante, seguridad. Si vieron que yo utilicé esos tres vocabularios dentro de mi discurso, entonces que estaba el piloto aquí, que la azafata dio las órdenes, que sí, entonces ustedes lo pueden hacer también. Entonces voy a enviarles el link, tienen 2 minutos para que lo creen, lo practiquen. E ingresamos, ¿sí? Ya casi van a ser las 6. También pueden hablar de las señas de los bancos, de la EPS o IPS que mencioné. Sí, ustedes ya. Ya les envié. Tranquila, Loli, yo entiendo. Mientras tanto, los espero a todos. Dale, Suri, tú puedes hacerlo. Ve practicando mientras tanto. Bueno, mientras van practicando ustedes allí y después ingresan, voy a mostrarles otra.
Bien. Bueno, entonces, por aquí ingresó Loli. Hola, Loli. Estás congelada. Ah, sí, tú decías que era problema de señal. Sí. Tranquila, igual lo puedes ir solucionando mientras tanto. Bueno, entonces voy a esperar otro participante. Si alguno de ustedes quiere ingresar, ahí está el link. Loli quiere participar, pero pues tiene un problema de señal. No le ayuda mucho. Entonces, pero igual Loli, muy juiciosa. Muchas gracias. Otra persona que quiere ingresar. Vale, Yuranis. Bueno, en lo que estamos ahora es que la clase de hoy mostramos unas diapositivas de un vocabulario de entidades, también de lugares, de entidades bancarias, EPS y demás. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es que ustedes están practicando o preparando como una historia, un discurso en el que puedan emplear esas señas que vimos. En eso estamos. Ah, vale. Por ejemplo, aquí sí, algunos llegaron tarde. Claro que sí, en la próxima sesión como quiera. La idea es que lo pueden practicar hoy, ¿sí? Y el próximo martes ingresan para yo ver cómo les va, ¿sí? Entonces, más bien para no estar haciendo cada que quiero que ustedes ingresen, me está tocando continuar sin que ingresen. Entonces, practíquenlo para que el próximo martes lo presenten. Entonces, hoy les doy la tarea a todos. Sí, ojo que no, la tarea no es solo para uno, para dos, no, es para todos. Sí, como primero, esa tareita. Y segundo, que practiquen un vocabulario. Perdón, practicamos no. Segundo, vamos a ver un vocabulario de Navidad para la siguiente semana. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a hacerlo yo y lo voy a hacer con la final para ya cerrar. Y acabé. Voy a buscarlo porque creo que el link en Facebook no aparece hasta que yo termine la transmisión.
Sí, voy a buscarlo desde mi teléfono personal y te lo mando. Ya, ahí envié en los comentarios, envié el link de la transmisión para que porfa ustedes se puedan meter ahí a la página de la Casa Museo Guillermo León Valencia, le dan seguir. Cuando ustedes le dan seguir, ellos le notifican a usted semana tras semana, todos los martes, que va a haber una transmisión. ¿Sí? No solamente es la clase de hoy número 38, sino que también pueden acceder a la clase número 1 hasta la clase de hoy. Sí, si ustedes están en vacaciones o si están trabajando y tienen un tiempo libre o si de pronto tienen el espacio, pues pueden aprovechar y mirar todos esos videos que tenemos ahí en la página, así como para también el que ya está pues totalmente lleno de información con las clases, pues lo puede seguir repasando. Entonces, un abrazo gigante para todos, nos vemos. Y bueno, muchas gracias al intérprete.